ustedes una vez más, bienvenidos a Magazine del Valle, con el patrocinio de Calzado Rómulo, la Gobernación del Valle del Cauca y la Unión Sindical de Encali, UCE. El excandidato a la alcaldía de la ciudad de Buga, Germán Noguera, se adhirió a la campaña de Julián Rojas, que con su lema de campaña Buga de la Gente, crece como una bola de nieve. Veamos la siguiente nota. Bueno, un saludo muy cordial para ti y para todos tus seguidores. Como ya lo venimos haciendo, Buga de la Gente sigue recibiendo adhesiones muy importantes a esta campaña. Hoy se suma el excandidato a la alcaldía, Germán Noguera, un hombre de unas condiciones académicas, políticas y morales muy, muy buenas. Un hombre que en Buga ha representado las banderas del cambio del modelo educativo, de una ciudad más participativa, pero sobre todo de la lucha anticorrupción. Estamos seguros que de la mano de él vamos a trabajar por un modelo incluyente, participativo y social, acorde a las necesidades de la Buga de la Gente que tanto se están pidiendo. Es un acuerdo programático. ¿Qué temas se tocaron? Un acuerdo programático que incluye 10 puntos tan importantes como la educación, la salud, el medio ambiente, los presupuestos participativos y la anticorrupción. En torno a ello, vamos a trabajar de la mano de él, vamos a seguir recorriendo la ciudad, construyendo la base social y política que nos consolide como la propuesta ganadora el próximo 27 de octubre. También un presagio, ¿no? Aparece como primero en el tarjetón. Claro que sí, el día de ayer en el sorteo ganamos el puesto número 1 en el tarjetón. Es un buen presagio. Y con el poder de Dios, el 27 de octubre también ocuparemos el lugar número 1 en las elecciones. 38.000 firmas avalan su candidatura y tiene las puertas abiertas para que llegue más gente a esta campaña. Claro que sí, Buga de la Gente es un proceso que surgió del aval ciudadano. 38.000 firmas nos acercaron a la posibilidad de aspirar a la alcaldía con el aval de la gente. Posteriormente, con un mensaje de unidad, de aferrarnos a lo que nos une, han llegado 6 partidos políticos, múltiples movimientos sociales y miles de ciudadanos que claman por un cambio, por una ciudad de oportunidades, por una ciudad más segura, por una ciudad más social. A eso le apuntamos y con esas banderas de cambio vamos a llegar al triunfo el 27 de octubre. Me acaba de contar un pajarito que un hombre que es muy conocido a nivel del departamento del Valle del Cauca y ahora a nivel nacional, como el doctor José Luis Pérez, ¿está en esta campaña? Claro que sí, próximamente hará su pronunciamiento oficial, pero para nosotros es muy grato contar con el respaldo del doctor José Luis Pérez, senador de Cambio Radical, como ya en un inicio lo había hecho el senador Carlos Fernando Motoa de Cambio Radical. Es decir, representaciones, dirigentes y bases políticas y sociales de diferentes vertientes del pensamiento se siguen sumando a la Buga de la Gente. ¿Cuál podríamos decir que sería su primer cambio apenas llegue a la alcaldía del municipio de Buga? El cambio principal es de mentalidad, de gobernar con la gente, de trabajar con el ciudadano. El ciudadano necesita ser escuchado, participar en las tomas de decisiones, participar en la planificación y ejecución de los presupuestos y sobre todo que la gente vuelva a sentir que el programa de gobierno y el plan de desarrollo responde de manera pertinente a las necesidades de la comunidad. Decía usted en su intervención que Germán Noguera representa la ética y la moral de Buga. Claro que sí, Germán Noguera es un hombre que representa la lucha anticorrupción, trabajó en la consulta de anticorrupción de manera decidida como líder, es un hombre educador, profesor universitario, hijo de una familia muy decente y un hombre que ha trabajado desde las bases sociales de manera muy importante con las comunidades. Ese es uno de los puntos que más lo une, ¿no? La educación. Claro que sí. Su proyecto defendía a la Buga como la más educada y esas mismas banderas serán recogidas acá en Buga de la Gente. Julián Rojas, pues muy amable, muchas gracias y su mensaje a todos los televidentes. Un saludo para todos, continúen apoyándonos, vamos juntos a trabajar aferrándonos a lo que los une por una Buga de la Gente. Germán Noguera nos cuenta por qué decide acompañar la candidatura de Julián Rojas a la alcaldía de Buga. Bueno, muchas gracias. Un saludo para toda la audiencia de Magazine del Valle. Efectivamente, vamos a estar dando nuestro voto de confianza y apoyo a la candidatura de Julián Rojas a la alcaldía de Buga. ¿Y a qué motivos lo llevan a tomar esta decisión? Bueno, con Julián fuimos candidatos hace 4 años simultáneamente. Julián tuvo un inconveniente con el aval. Yo llegué hasta el final y en esta vez, pues, vamos a estar. Julián va a ser quien llegue al final y yo quien lo acompañe. Y vamos a estar en este proceso acompañándolo. O Julián no lo conozco personalmente, conozco su trabajo social, su preocupación por el bienestar de Guadalajara de Buga. Incluso somos compañeros en el Club de Leones, donde ambos cumplimos una labor social, entonces nos conocemos. Ambos venimos de una familia de educadores, tenemos una preocupación bastante grande por la educación. Y creo que es una gran oportunidad de trabajar de manera conjunta por Guadalajara de Buga. ¿Eso significa que hay ideas compatibles? Hay ideas compatibles. El programa de gobierno que veníamos adelantando tiene muchos puntos similares, además vamos a hacer un acuerdo programático en 10 puntos. Vamos a estar hablando de la vida, del desarrollo sostenible, de la educación,
del desarrollo social, entre otros puntos, y donde encontramos afinidad, donde encontramos puntos en común, ideas en común y sobre todo ese deseo de cambio y transformación en Guadalajara de Buga. Lo aprovecho, usted como conocedor del municipio Guadalajara de Buga, ¿cuáles son los cambios más significativos que requiere el municipio? Bueno, necesitamos un gobierno abierto, un gobierno para la gente, un gobierno participativo, un gobierno que escuche a la ciudadanía, que sepa cuáles son sus intereses, sus preocupaciones y que trabajemos de manera conjunta con ellos. Yo creo que eso ha sido un gran error de los últimos gobiernos que han gobernado de espalda a la ciudadanía. Entonces necesitamos recuperar, como lo dice el eslogan de la campaña Julián, una Buga para la gente, una Buga para el ciudadano y un gobierno abierto y participativo, que es lo que necesitamos. En ese trabajo político que viene realizando, ¿tiene ya también candidatos para lo que es la Asamblea del Departamento del Valle del Cauca y el nuevo Consejo del Municipio? Bueno, el Consejo del Municipio estamos impulsando a Álvaro Cortés, quien es la cabeza de la lista del Partido Verde, nuestro partido, que es una persona joven también, trabajador, profesional, con una muy buena hoja de vida, con un buen trabajo también social y comunal, y pienso que tenemos en él un excelente representante en nuestra lista del Consejo Verde. El presidente del Comité de Ganaderos de Buga, Álvaro Cabrera, y quien hace parte de Cambio Radical, nos cuenta cómo va la campaña de Buga de la Gente que lidera Julián Rojas. Claro, en este momento estamos recibiendo la adhesión del Partido Verde, parte del Partido Verde, y es un hecho muy importante para la campaña. Nosotros diseñamos una campaña de Unidos por Buga, donde hemos invitado a todas las fuerzas, donde el movimiento ciudadano, Buga la Gente, es el eje principal, pero que se nos han ido llegando partidos como Maíz, Colombia Renaciente, el Partido de la U, Cambio Radical, Colombia Justa Libres, Mira, y sobre todo, pues aquí en la ciudad yo represento al senador José Luis Pérez y al representante Osvaldo Arcos, que de un principio han estado acompañándonos en este proceso, en este proyecto. Y si Dios quiere, el 27 de octubre se va a generar el cambio que Buga necesita, porque nosotros podemos realizarlo. Uno mira la lista que nos está acompañando y es una lista muy fuerte, ¿no? Sí, es una lista muy fuerte y estamos creciendo y cada semana estamos recibiendo hechos notorios de apoyos, no tanto de los partidos, sino de los ciudadanos, de la gente, de los grupos de opinión que en la ciudad de Buga son bastante fuertes. Cada día ven en Julián Rojas un candidato independiente, acompañado por un grupo de profesionales que creemos el cambio para Buga. Veo que en la lista está Colombia Justa y Libre y está el movimiento político Mira, dos movimientos que son muy importantes y que tienen que ver con la religión, porque los dos movimientos son cristianos. Sí, aquí se logró una coalición y que ellos presentaran una lista abierta en los dos partidos, y eso les da muchas posibilidades, y los dos partidos nos acompañan en este proyecto de alcaldía. Quedó con el número uno el doctor Julián Rojas, eso dice mucho de lo que podría ser esta importante campaña. No, los tiempos del Señor se están dando y consideramos que ayer fue otro mensaje, que hayamos quedado en la posición número uno, así vamos a estar el 27 de octubre. En la posición número uno en las elecciones. ¿Para ti qué es gusto? ¿Gusto? Sí, gusto. Algo que me encanta. Pues llegó el Festival de Calzado Rómulo, del 29 de agosto al 1 de septiembre, para que te des gusto con precios de fábrica. Te esperamos en nuestra fábrica, en la calle 70 con avenida Cuarta Norte, diagonal al Parque del Amor, desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Ven y date gusto. En el Valle del Cauca hemos realizado una inversión nunca antes vista para garantizar el bienestar y la educación de nuestros niños. ¿Querés conocer el trabajo de corazón que estamos haciendo? Impulsamos estrategias para evitar la deserción escolar. Gracias al PAE, 371.765 menores tuvieron acceso a un suplemento alimentario en sus colegios. También entregamos 268.247 kits escolares para que puedan estudiar adecuadamente. Y 300.000 estudiantes recibieron zapatos escolares para ir a clases. Iniciamos la construcción de 12 colegios 10 para brindar mejores condiciones a los estudiantes. Logramos con los más porras que 245 estudiantes de estratos 0, 1, 2 y 3 se beneficiaran con becas en la Universidad del Valle. Además, apoyamos también la educación rural a través del PER, beneficiando a 53.705 estudiantes con proceso de formación. Seguiremos con nuestro trabajo de corazón para hacer realidad los sueños de los niños a través de la educación. Gobernación del Valle del Cauca, trabajo de corazón. Esto ha sido todo por el día de hoy con el patrocinio de Calzado Rómulo, la Gobernación del Valle del Cauca y la Unión Sindical de Encali, UCE.
La invitación para que continúen acompañándonos los domingos a las 11 de la mañana y los miércoles a las 9 de la noche por el canal C de Cali y la frecuencia 112 de En Cali. Recuerde que si usted no ve alguna de las emisiones de Magazine del Valle, puede vernos a través de YouTube, Facebook o Twitter. Que tengan una feliz tarde. Mil gracias por su compañía.